Hoy dejaremos Minecraft abierto por toda la noche en el Nether de Minecraft. Así podremos grabar absolutamente todo lo que sucede mientras yo duermo en la vida real. ¿Lograremos ver algo extraño en las grabaciones? Quédate conmigo para averiguarlo. Y bueno chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en donde vamos a estar haciendo otro experimento de esos que les gusta bastante. Y es que vamos a dejar grabando Minecraft totalmente abierto por toda la noche, pero esta vez en el Nether. Vamos a ir al Nether, a lo que es conocido como el inframundo, solamente que aquí en Minecraft. Vamos a ver qué es lo que pasa si dejamos grabando a nuestro juego en un sitio estático, en un sitio quieto durante toda la noche, para ver qué es lo que sucede, para ver qué es lo que podemos grabar, para ver qué es lo que podemos ver después de dejar Minecraft completamente abierto y grabando, pero en ese sitio. Como muchos saben, ya es algo que hemos intentado como tal, en el mundo base normal de Minecraft. También lo hemos intentado en aldeas, pero nunca lo había intentado hacer en el Nether. Así que me dio mucha curiosidad y realmente quería probar a ver qué es lo que salía, qué es lo que podíamos ver después de revisar Así que me gustaría ver qué es lo que se puede grabar si dejamos el Minecraft totalmente abierto en ese peculiar lugar. Así que bueno, lo que primero voy a hacer es básicamente construir un portal al Nether. Vamos a posicionarnos en un sitio más adecuado. Como ven aquí, ahorita mismo estoy en modo creativo. Y es que básicamente tengo que estar en modo creativo en el Nether, ya que obviamente si no, todos los enemigos me van a ir a eliminar de una manera completamente instantánea, amigos. Así que bueno, vamos a intentar sacar lo que es la obsidiana para irnos al Nether y así colocar a nuestro jugador en un lugar en donde podamos dejar grabando al juego durante toda una noche completa. Aquí ya son cerca de las 11, cerca de las 11 de la noche. Ya casi me voy a dormir y vamos a dejar aquí abierto el Minecraft toda la noche. Vamos a ir primero al Nether y vamos a dejar el Minecraft abierto para ver qué es lo que podemos grabar. Vamos a construir el portal, creo que era así, como que está un poquito más alto. No, yo creo que está bien, vamos a colocar acá un bloque más por acá. Y aquí de largo lo completamos. Vamos. Uy, me quedo por acá. Vamos siguiendo aquí a hacer el portal. Ahora solamente me falta sacar un mechero. Vamos a buscar aquí lo que es el pedernal, que básicamente se busca aquí. Aquí está, chisquero, le dicen chisquero. Chisquero de pedernal. Uy, ese lagazo. Bueno, ese chisquero es el chisquero de pedernal con el que vamos a, por supuesto, prender el portal. Listo, portal completamente activado. Vamos a ir al Nether ya de una vez. Y vamos a buscar un lugar en donde básicamente podamos estar a gusto, donde podamos dejar como tal la cámara del juego grabando por toda la noche. Como ven, acabamos de entrar aquí al Nether. Me voy a quitar esto, que ya no necesito tenerlo aquí colocado. Uy, la obsidiana sí que no se quita. Vamos a quitarla así. Así que bueno, aquí estamos en el Nether. Como ven, es un lugar bastante tétrico. Yo creo que aquí no hay alguien quien no haya viajado hasta este lugar del mapa. Como ven, realmente se ve muy desolado. No veo muchos enemigos por ahora, pero quiero buscar un lugar adecuado para poner, para dejar a mi jugador, para dejar la cámara grabando en el juego. Mira, aquí hay un piglin. Creo que se llamaba así, ¿no? Los piglins. Así que bueno, pero no. Quiero como tal un lugar en donde, justamente, quiero un lugar en donde esté también el bioma azul. Déjenme aquí ver cómo era que se llamaba este material. Era el bloque de verruga deformado, al parecer así se llama en Minecraft. Y bueno, quería dejar el Minecraft básicamente como que grabando, ¿saben? En una posición adecuada. La verdad es que no sé, no me convence todavía. Déjenme seguir buscando, ya que como ven, estos son como que islas. Uy, que me caigo. Pero no, básicamente se ven como que esto es más que todo como unas islas. Pero no, yo quiero como que un bioma completo. Un bioma que esté combinado entre el color rojo y el color azul. Aquí, no sé, se ve más o menos, la verdad. Aquí también está este bioma que es básicamente de basalto. Aquí no me gusta porque se ven como ven aquí arriba como que muchas partículas. Y no sé, no me gustaría porque como que entorpecería la visión del video. Así que no, vamos a ir a buscar un lugar como tal un poquito más como... ¿cómo decirlo? Como que así más despejado, más limpio. Déjenme ver, déjenme sigo buscando. Ok, yo creo que ya este lugar sería bastante adecuado para dejar a nuestro jugador, para dejar grabando
por toda la madrugada aquí en el Nether. Como ven, estamos en el Nether. La verdad no sé qué es lo que vayamos a grabar, pero bueno, yo marqué aquí un lugar en donde podríamos dejar. Aquí lo marqué con la obsidiana, como ven. Vamos a rellenar otra vez el bloque de obsidiana. Pero básicamente estaríamos dejando a nuestro jugador tal que así. Básicamente así quedaríamos como grabando. Uy, la verdad es que no me esperaba que hubiera muchos enemigos, la verdad. O sea, la verdad es que estoy viendo que hay demasiados enemigos por esta zona, ¿eh? Y menos mal, como les digo, que estoy en modo creativo, porque si no, bueno, ya estaría frito completamente, ¿ah? No, de verdad que hay muchísimos enemigos. Pero bueno, creo que este sería como que el lugar adecuado para dejar grabando a nuestro juego. Así que, es que miren, yo creo que incluso está adecuado, vean cómo todo se ve. Es un bioma como que mitad rojo, mitad celeste, bueno, turquesa más que todo, y mitad grisáceo, como ven aquí, pues del bioma, es que se me olvida el nombre, de basalto. Pero como ven, básicamente estaríamos dejando a nuestro jugador en este punto. Así que bueno, vamos a intentar aquí bajar rápidamente. Vamos a rellenar también este espacio. Así que bueno, yo creo que aquí sí sería un buen lugar para dejar a nuestro jugador de una vez colocado aquí, pues, en este sitio para dejar grabando aquí en Minecraft. Así que bueno, voy a colocar básicamente mi jugador aquí en tercera persona. Así que bueno, chicos, vamos a dejar grabando por toda la noche aquí en este punto. Vamos a acomodarlo un poquito así, vamos a dejarlo como que aquí en este punto. Y yo creo que aquí estaremos listos para comenzar con el video. Así que amigos, yo me voy a dormir, voy a dejar grabando por toda la madrugada, pues, en este punto aquí en el Nether, a mi juego. Así que bueno, chicos, ahí nos vemos. Ya como ven en pantalla, estamos viendo lo que es la grabación, todo lo que se grabó mientras estuve durmiendo, pues, durante la noche, y dejé grabando aquí el Minecraft en el Nether. Como ven, hay muchos mobs, hay demasiados enemigos alrededor, prácticamente están, bueno, detrás de mí, y como ven, básicamente, pues, están ahí, simplemente, pues, haciendo lo suyo y todo lo demás. Estaré cortando algunas partes para que no se haga tan largo el video y les mostraré lo más importante que sucedió. Como ven, después de un rato, pues simplemente mi personaje quedó quieto y los mobs seguían haciendo pues las suyas, pero yo realmente quiero que estén muy atentos a algo que va a pasar a continuación, que sin duda me dejó sin palabras. Y es que revisando el video y viendo todo lo que aconteció, la verdad es que jamás me había ocurrido algo tan extraño como lo que van a ver en unos momentos. Como ven, primero se me acercó pues un piglin, luego bueno, se terminó alejando, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es lo que viene ahora, y siendo que como a las 2 de la mañana más o menos por la noche en la hora de mi país, quiero que se fijen en el Enderman de la derecha y vean cómo cambia el color de los ojos así de la nada del Enderman. O sea, yo de verdad no lo entiendo, y de repente volvieron a su estado normal, pero por unos momentos estuvieron de color rojo así todo extraño. Yo la verdad es que no entiendo por qué esto sucedió, pero la cosa de todas maneras no acaba ahí. No piensen que eso es lo más importante, ya que no, ya que justamente en un rato después, cerca de las 4 de la mañana, ya que sí, no es que haya pasado tampoco pues muchísimo en el poco tiempo, ¿no? De una sola vez. Y es que quiero que se fijen en el Enderman que está detrás de mí. Miren ahora cómo está. Quiero que se fijen ahora en él. Y es que el color de su ojo también le cambia, pero esta vez de color blanco. Y de repente vuelve a la normalidad sin razón alguna. Yo de verdad no me explico. Quiero que de verdad me dejen en los comentarios si es que a alguien le ha pasado algo similar, porque de verdad esto me aterró muchísimo la primera vez que lo vi. Y es que, miren, quiero que presten atención ahora mismo. Y es que mi personaje, yo en ese momento yo estaba dormido, era como las 4 y media de la mañana, y vean, se tira solo mi personaje, se tira a la lava completamente y luego se me crashea el juego así de la nada. Sinceramente no lo entendí en lo absoluto. Bueno, sinceramente no pensé que algo así pasaría. Estuve un rato, pues aquí como me ven, pues intentando buscar básicamente lo que es el lugar, pues en donde había puesto a mi jugador. Sin embargo, no lo logré encontrar. Me metí de nuevo al mundo, aparecí en esta zona totalmente pues alejada, y realmente no conseguía pues el lugar en donde básicamente dejé a mi personaje. Y la verdad es que no entendí mucho. Necesito que por favor me dejen en los comentarios si es que algo así
les pasó. Cualquiera que quiera probar esto, por favor, que deje grabando su jugador, que deje grabando su Minecraft, que deje el Minecraft abierto y me diga qué es lo que pasó, porque yo la verdad es que no entiendo por qué el Enderman se puso de esta manera. No sé si eran dos Enderman diferentes, no sé si era solo uno que, bueno, cambió de color en dos colores distintos. La verdad es que no tengo ni la menor idea, pero honestamente me terminó aterrando muchísimo. Amigos, ustedes saben que si les gusta este tipo de videos pueden dejarme un gran like y suscribirse al canal si es que no lo están. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por ver el video hasta el final. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes. Adiós.